Bienvenidos, amigos seguidores del diario El Siglo Digital, a este programa Candidatos al Banquillo. Como saben, todas las semanas tenemos un invitado nuevo y en esta ocasión tenemos al vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Leandro Ávila. ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar aquí en tu programa. Él busca reelegirse en su circuito este nuevo periodo. Ok, vamos a comenzar, como todos saben, con el motetito. O sea, que yo mismo saco mis preguntas. Y la leen alto para que sus electores escuchen. ¿Considera que las planillas suspendidas por el Contralor son necesarias en la Asamblea? ¿Por qué? Bueno, definitivamente son necesarias porque, aparte de la labor que realizan en la Asamblea, es un personal que también ayuda muchísimo en el circuito. O sea, un distrito tan grande como San Miguelito, de 450 mil habitantes, el diputado no puede estar enterado de todo lo que sucede si no tiene colaboradores que lo ayuden a darse cuenta qué está pasando en las áreas poblacionales del distrito de San Miguelito. Pero se supone que la Constitución dice que solamente los diputados están para crear leyes. Bueno, yo hago leyes, hemos hecho más de 20 leyes en lo que llevamos de diputado, pero no se puede perder el contacto con la población, eso es fundamental. ¿Está utilizando alguna de las camionetas que dice el portal de Panamá Compran que se alquilaron para uso de la Junta Directiva? Sí, lo estoy utilizando, porque esto es lo mismo que un ministro o un viceministro. O sea, cuando llegas a ocupar un cargo, tienes algunas prerrogativas para el cargo. Pero te tengo una buena noticia. Los viernes, esa camioneta se queda estacionada en el estacionamiento de la Asamblea y uso mi carro particular para estar en el distrito. ¿Pero por qué no usar su carro particular para siempre, para utilizarlo? Bueno, porque definitivamente hay tareas en las cuales el cargo amerita que tenga esa prerrogativa. Los diputados, por estar caminando en su circuito buscando los votos, se han ausentado bastante. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo busqué votos bastante en mi circuito, pero no falté una sola ocasión. Yo pienso que en el caso de los diputados del interior, obviamente se les hace más difícil. Sin embargo, la Constitución prevé que cada diputado tiene un suplente. Si usted no puede ir, ponga su suplente. Por lo menos mi curul nunca estaba así, eso nos llena de satisfacción. Pero si no se encuentra el suplente, si no se encuentra el principal, ¿no se debería hacer descuento a estos diputados? Bueno, sin duda, yo creo que es correcto que si una persona no va a laborar, que se hagan los descuentos. Pero entonces, ¿dónde específicamente trabajaba la Fines de semana, nos trabajamos mucho y nos colaboró mucho en San Miguelito con encuestas. Hay quienes piensan que ha estado muy calladito en relación al partido 080 y 172. ¿Tiene familia o favores pagados con esta planilla? Bueno, no tenemos familia de primero, segundo y tercer y cuarto grado de consanguinidad en la planilla 080, ¿no? No la tenemos. Y no hemos estado calladitos, sino que a raíz de la situación que sucedió, yo creo que parte de mis pecados que pagué fue por precisamente salir a explicar esto. O sea, como yo venía de la Contraloría, yo quería hacer un poquito de docencia, pero me di cuenta como que eso no gustó. Entonces, si no gustó, no se sigue haciendo. Estamos en el segmento de verdades. Diputado, en este segmento solamente va a poder responder si no, tal vez, y las opciones que se le dan. No puede profundizar ni nada de eso. ¿Ok? Perfecto. ¿Estamos listos? En sus marcas, listo. Fuera, ya. Primera pregunta. ¿Estaría dispuesta a realizarse unas declaraciones de bienes patrimoniales y publicarlos, sí o no, tal vez? Sí. ¿Cómo califica la gestión del presidente de la República? Buena, mala, desastrosa. Desastrosa. Si gana el PRD en el 2019 y le ofrecen un cargo de ministro o director, ¿aceptaría, sí o no, tal vez? Sí, aceptaría. A su juicio, ¿quién ha sido el mejor presidente de la Asamblea hasta este momento? ¿Bebi, Rubén de León, Yanibel Ábrego? Paso. No puede, no está esa opción. El señor Bebi Valderrama, el señor Rubén de León o la presidenta Yanibel Ábrego. Los tres. No puedo, no hay opción de ese. El señor Bebi Valderrama, Rubén de León o Yanibel Ábrego. Bueno, yo pienso que vamos inclinando por una mujer que, porque le ha tocado momentos difíciles, ha tenido que tener temple, mucha paciencia y también mucho raciocinio. Está profundizando. Y me inclinaría por la presidenta Yanibel. La siguiente. En algún momento se habló sobre un aumento de salario a los diputados. ¿Se debe hacer este aumento? Sí, no, tal vez. En mi periodo jamás se ha hablado de eso, así que no se debe hacer. ¿Consideras que las diferencias que tuvo con un policía en un hospital en algún momento y las denuncias del Contralor en la Corte le perjudicaría en los comicios 2019? Sí, no, tal vez. Tal vez. ¿Diputados deberían volver a tener partidas circuitales? Sí, no, tal vez. Sí.
los acuerdos realizados entre la bancada PRD y el oficialismo les trajo o no beneficio a los diputados. Sí, no, tal vez. No. La campaña de la no reelección en estas elecciones podría afectarlo. Sí, no, tal vez. Sí. ¿Con quién le convendría hacer alianza al PRD? ¿Con CIDI, con Alianza, con FARC, PP o Molirena? Yo pienso que con CIDI, que es un partido grande. Ok, con esto culminamos este periodo. Ahora estamos en lo que todo el mundo pide, que es el reto. ¿Qué pide la gente? Los retos son bastante interesantes. A la gente le gusta eso de que de verlos ustedes comiendo, brincando, bailando. Comiendo si hace hambre, perfecto. Y para eso tenemos un reto. Usted es uno de los que se mantiene en su circuito bastante activo. Eso quiere decir que tiene condiciones, ¿no? Bastante. Bueno, pues vamos a ver qué tan condiciones tiene. Vamos a saltar soga. Dios mío. Pero hay que quitarse el saco. ¿Cuántas hace? ¿Cinco, pues? Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿viste? Diez. ¿Condiciones? 11, 12, 13, 14, 15. ¿Más? Más. 16, 17. Oiga, llegó a 17. ¿Puedo hacer más? Con esto culminamos nuestro programa del día de hoy, bastante agitados. No sin antes darle la oportunidad al diputado que se despida. Hombre, gracias por esta oportunidad. Ha sido interesante, ha sido jocosa. Un poco de ejercicio también. Así que me dejaste sin aire. Un poco. No, gracias. Así culminamos nuestro programa del día de hoy, sin antes invitarles a que nos sintonicen en nuestras páginas de internet. Me despido. Chao, chao, chao.